El Instituto de Bionanotecnología del NOAA, Imbionatec, cuenta con recursos humanos y equipamiento tecnológico enfocados en satisfacer las diferentes demandas del sector socioproductivo local, nacional e internacional. Esta tarea es posible gracias al equipo que lleva adelante sus actividades científicas en el recientemente inaugurado Laboratorio de Servicios Analíticos Avanzados. El director del Imbionatec, Dr. Claudio Borsarelli, se refirió a esta oferta de servicios especializados en materia de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el podcast La Ciencia y la Tecnología que Hacemos. La idea era tener herramientas analíticas apropiadas y modernas para poder detectar diferentes tipos de moléculas en diferentes tipos de matrices, que van desde los alimentos, medio ambiente, muestras forenses, fluidos biológicos, ya sea para la búsqueda de principios activos o también de contaminantes o adulterantes. Lo que tenemos ahora es una capacidad prácticamente única en toda la región y en parte también de Sudamérica, porque hemos adquirido, mediante el programa de Equipar Ciencia, un espectrómetro de masa que tiene la tecnología suficiente para poder detectar y identificar moléculas en condiciones de trazas. Entonces, con ese instrumental nosotros podemos realizar estudios muy completos sobre la composición de los materiales y también, por ejemplo, hacer estudios analíticos y forenses que permitan detectar adulteraciones de alimento o de muestras de lo que fuera. Y eso también lo queremos enfocar tanto, ya sea para las investigaciones a nivel básico que desarrollamos en el instituto, diferentes líneas de trabajo, pero también haciendo mucho hincapié en lo que significa la transferencia tecnológica que podemos realizar desde el Imbionatec hacia las empresas de la región y del país que requieran controles de calidad muy estrictos, ya sea para el desarrollo de sus productos o la comercialización y exportación de sus productos. Este equipamiento está, digamos, manejado y explotado, por así decirlo, por profesionales especializados del instituto, ya sea investigadores o personal técnico. Así que en ese aspecto nosotros garantizamos que su uso está controlado y está manejado por personas idóneas. En este momento, por ejemplo, estamos poniendo a punto técnicas que tienen que ver con la detección de adulteraciones de mieles orgánicas por el agregado de azúcares sintéticos, como por ejemplo el jarabe de maíz. Ese ensayo no se está haciendo en el país y este equipo permitiría hacerlo. Es un test que es muy difícil de comprobar y probar sin estas herramientas, así que estamos muy abocados en ver si podemos sacar este ensayo, porque eso le daría la posibilidad a los entes controladores o acopiadores o la gente que tiene que comercializar sus productos apícolas tener la seguridad de que esas mieles no han sido intervenidas artificialmente y son realmente mieles de origen o mieles orgánicas. Y por otro lado también, ya hemos puesto a punto, eso lo hemos probado, la caracterización de componentes que tienen que ver con cannabis medicinal, o sea, cuáles son los principios activos de productos canábicos, con el tema del atendimiento de la ley de producción y control de productos de cannabis medicinal. Las instituciones públicas, como las universidades, los institutos de investigación, tienen un rol preponderante para que los productores de este tipo de productos derivados de cannabis tengan un control de calidad con respecto a lo que ellos van a comercializar. En este momento, como es de público conocimiento, el sistema científico tecnológico argentino está un poco hackeado por un recorte muy estricto del financiamiento, lo que nos hace muy difícil poder diagramar y programar trabajos a largo plazo. Y ahora estamos muy acotados para el mantenimiento de los equipos a nivel presupuestario y por lo tanto esperamos fehacientemente que el país le vaya bien para que el sector productivo genere una demanda tecnológica que nosotros podamos cubrir y de esa forma poder cubrir los costos de mantenimiento de este tipo de equipamiento. O sea que, por un lado, tenemos una herramienta única que ciertamente pone a Santiago del Estero en un estrato muy elevado en lo que se refiere a investigación y transferencia tecnológica, pero también tenemos el riesgo actual de la coyuntura esta presupuestaria. Yo creo que todos los sectores que tienen que ver con la producción y con la cuestión educativa en el fondo, porque esto también les sirve
a todos los estudiantes e investigadores de la universidad y docentes de la universidad como una herramienta de aprendizaje y desarrollo de nuevos proyectos y de nuevas inquietudes, tenemos que tratar de defender todo lo que hemos crecido y logrado en estos años de desarrollo que venimos llevando a cabo.